Y bueno, arriba Honduras, esto es como un sueño, la corona de llegar a mi país. Y bueno, no solamente a mi país, a toda esa gente que me está apoyando, que sé que son de otros lugares. Muchísimas gracias, es un sueño hecho realidad. Me dijiste una cosa cuando terminamos, yo llegué al stage y me dijiste una cosa, que habías hecho esto y me pareció muy bonito. Por otras chicas. Claro. Yo no quería que se repitiera esa escena de que Honduras quedara como primera finalista. Le tocó a la fabulosa Natalia Casco y Arisa Owen. Y esto va para ellas, esta corona es de ellas y de cada una de las catrachas que usó este escenario y quiso ganar esa corona. Así que realmente es para la mujer hondureña, pero para todas esas mujeres soñadoras también. Una mujer puede conquistar sus sueños porque tiene detrás un motor que la impulsa. Primero Dios, pero están tus padres. Don Freddy, doña Olga. Ganamos. Cuéntenme ustedes de esta niña. No, mira, ¿cómo que se siente como su papá? Mirar ahí por el 47. La verdad que es muy feliz. Y muy agradecido, ¿verdad? Con Dios primeramente y con toda la gente maravillosa de esta cadena tan gigante de televisión. Madre, escúcheme una cosa, yo creo. Dígame si me equivoco, que esta corona los ha unido a ustedes, a los papás. ¿Un poco más o no? Todos se miran a esos que sí. Hay que poner un poco ese. Eso es bonito. Pero me imagino. Madre, pero yo me imagino, escucha una cosa. Cuando vino su papá, que hace tiempo que no la había visto, ella dijo, gracias a mi papá, pero a mi mamá también. Y yo dije, qué bonito que NBL va a juntar una familia. Pues sé que es una familia. Pero ustedes han estado separados años, ¿no? Sí, pues, entonces, qué bonito que están aquí los dos orgullosos de su hija. ¿No, madre? No. La verdad que estamos contentos porque somos los padres de la nueva reina, de nuestra belleza latina. Sí, pero estamos contentos también como hondureños. Claro, claro que sí. ¿Cómo se vivía con la gente hondureña? ¿Cómo lo vivía la gente hondureña? Bueno, allá es una locura. A mí si me permiten enseñarles cómo anda vestida la gente. Sí, venga, madre, claro, venga, venga. Yo les muestro. No, no, se pero que no se van cuera. Dale, doña, no pasa nada, que no se van cuera. La abogada Olga aquí. Ah, mira, la gente hizo camisetas y todo. ¿Cuándo se la mandó a hacer? Estas camisas fueron idea del Team Sirey. Eso. De los más activos de Sirey Morán, de los fans de Sirey. Que son muchos y dijeron presente. Tantos votos para Sirey. Sirey, tu abuelita. Mi abuela en Honduras, doña Berta, la única que ya tengo yo, bueno, donde estén mis otros abuelitos, que ellos estén en su gloria, realmente esto es para ellos, para mis hermanos, mi hermano y mis hermanas, donde quiera que estén, y bueno, tanta gente maravillosa. Mi papá me decía, y bueno, que lo diga él, que mi abuela no se estaba perdiendo ninguna de Honduras, pero papá. No estoy nervioso. Como padre, una emoción enorme, una felicidad, porque primero fue Dios para que ella lograra esto. Hoy tuvimos la oportunidad, nos están preguntando de ir otra vez al hotel. Yo lo estaba pidiendo a grito y fui a orar, como Olga también. Y le decimos a Dios, es el propósito para ella. Yo lo vi que cuando ella ganó, usted se puso de rodillas. Amén. Lo vi lo primero que vi. Así es. Usted es una guerrera y ustedes son adorables. Bueno, nosotros somos parte, hemos sido un pequeño granito en su camino. Dios tiene un futuro enorme para ella. No quiero romper este momento, que nos vamos a ir al backstage. Ahí está Roberto. Ahí está Roberto con las otras compañeras que están ahí.